Me digas un favor, dile a Susana que te haga.
entrevista ahora, qué sé yo, dentro del webinar, porque no lo he hecho, no he hecho ministro ahora a mí, pero me falta una. Muy bien, buenas tardes a todas las personas que están con nosotros. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes iniciando este webinar que nos va a entregar muchos tips, muchos beneficios, ¿cierto? Entonces, para antes de comenzar, vamos a saludarnos a través del chat y queremos saber desde dónde nos acompañan, de qué lugar están conectados. Comencemos. Comenzaré yo. Buenas tardes. Nos esperamos, esperamos que nos comenten en el chat desde dónde nos están acompañando a esta linda actividad que ha sido preparada con mucho cariño para todos ustedes. Esperamos en el chat. Bueno, ahí comienza, nos saluda Omar desde Colombia, Mauricio desde Colombia, Nasli Murillo desde Colombia, desde Santiago de Chile nos acompaña Carla, Cristian Alarcón nos acompaña desde La Serena, bienvenidos. Milenis Quintero nos acompaña desde Colombia, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan desde Colombia. Nadia Cáceres desde Colombia, Herrera MJ dice ahí desde Colombia, Giselle Cardona, Mica desde Santiago de Chile. Para nosotros es un placer poder estar con ustedes hoy día acá. Tenemos dos grandes relatores excelentes que nos van a entregar mucha información que nos brinda mucho beneficio a nuestra salud mental, ¿cierto? En este tiempo de contingencia que estamos viviendo. Y vamos a dar inicio entonces a esta linda actividad. Yo voy a presentar primero a la señora Lorena Valdebenito, y luego nos acompañará don Cristian Ferrada, ¿ya? Vamos a dar inicio entonces a este webinar con la presentación de nuestra primera relatora, que es Lorena Valdebenito Gutiérrez. Ella es psicóloga titulada de la Universidad de La Serena. Es máster en coaching y psicología positiva en educación, Universidad Internacional de Valencia, España. Es máster en psicología, coaching y PNL en el Instituto ENEF de España. Es certificada en un curso de mindfulness para el autocuidado y el trabajo en la Universidad del Desarrollo. Está certificada en Tai Chi terapéutico. Está certificada en Tésica Theta Healing. Tiene una participación en el primer simposio de coaching FICO en el país de Argentina. Tiene un postítulo en coaching y PNL. Procursos, esto también está realizado en Argentina, tiene una certificación en el uso de las herramientas de Points of View, de Coaching Game y Pupton, es certificada en el taller Cuerpos que Enseñan, Cuerpos que Aprenden en la Escuela Internacional de Coaching Ontológico NIFL Network, y es certificada como Coach Ontológico Programas ASP en el año 2015. Entonces, vamos a dar la bienvenida a la señora Lorena Valdebenito y esperamos tener una buena jornada. Adelante, profesora. Hola, muchas gracias, querida Susana, qué linda presentación. A veces es increíble escuchar todo lo que
uno ha hecho. Quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio, saludarles a todas, a todos quienes nos acompañan. Tenemos 29 personas hoy día, estamos conectados, 29 personas en este espacio. Y qué maravilloso poder empezar a compartir estos temas que hoy día nos convocan. Nosotros tenemos hoy día como espacio de trabajo, un espacio de aprendizaje, un espacio en donde queremos que sea interactivo, así es que vamos a conversar este primer módulo, me toca a mí, me han invitado y con mucho gusto para hablar sobre las emociones. Hablar sobre gestión de emociones y poder también hablar sobre cómo nos va hoy día en estos tiempos que llevamos, en esto de nuestra propia gestión emocional. Entonces, voy a comenzar, ¿cierto? Quiero iniciar y también invitarles a que vayan interactuando, pueden encender sus cámaras, será un placer poder verles, ¿sí? Pueden conversar, mira ahí ya encendí una cámara, muchas gracias Mabel, hola Mica, muy bienvenida, qué bien Lucía, gracias, gracias Carla, otra cosa es cuando nos vemos, entonces eso está muy bien. Ahí está también MJ Herrera, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde estás? Hola, buenas tardes, soy desde Corinto, Cauca, en Colombia. Colombia, bienvenida a Colombia. Mabel, ¿de dónde estás tú? Hola Lorena, Puerto Montt, Chile. Chile, muy bien. Bien, muy bien. Ahí está también Carla, encendió su cámara. Muchas gracias Carla por encender la cámara. ¿De dónde vienes, Carla? De Santiago de Chile. De Santiago, me encanta Santiago. Bueno, yo les saludo también desde el sur de Chile, desde Puerto Montt. Aquí estamos y desde aquí vamos a generar estos lazos de conexión. Nuestro tema que nos convoca hoy día son las emociones. Nosotros hoy día tenemos el espacio para poder hablar de este tema que todos conocemos, pero fíjate que no sé si comparten conmigo, que a la hora de definir lo que son las emociones, nos quedamos pensando así que ¿qué es una emoción? No sé si alguien de ustedes me quiere ayudar y quisiera definir lo que tú sientes, lo que sabes, si tuvieras que definir qué es una emoción, ¿qué dirías que es? Lucía, a ver, Nasli, a ver, ¿cómo dijiste? Movimiento. Por cierto. Movimiento. Por cierto, movimiento. Mira, Mica dice un sentimiento. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más me ayuda a definir? Creo que es una emoción. Lucía. Reacciones fisiológicas. Muy bien, reacciones fisiológicas. Sin duda que cuando hablamos del mundo emocional, tenemos que contextualizarlo en algún espacio. Nosotros como seres humanos, como mujeres, como hombres, somos un cuerpo perfecto, somos un ser perfecto que tiene cuatro dimensiones. La dimensión física, que es nuestro cuerpo, la dimensión mental, que está aquí todos los días, y para algunas y para algunos esta machaca que machaca, y para otros la mente es lo mejor, porque puedes crear lo que quieras. Mira, Mica, tenemos compañía de una pequeña bebé, bienvenida. Y también otra dimensión importante es el ámbito emocional y el espiritual. Entonces, estas cuatro dimensiones componen nuestro ser como ser íntegros, ¿sí? Entonces, uno de esos dominios es el mundo emocional. Entonces, para entender el mundo emocional, va a ser importante definir lo que son las emociones. Hay muchos consensos sobre el tema. Sabemos que hay mucha literatura. Pero vamos a entender, como bien dijo Lucía, como la emoción como una respuesta, ¿sí? Una respuesta a una situación, a un hecho, a un fenómeno, que nosotros llamamos a esa situación una situación hematogénica, que genera una emoción. Entonces la emoción es una respuesta,
¿sí? Es una respuesta y tiene que ver con poder tener la capacidad de adaptarse. Entonces, vamos a entender que son reacciones psicofisiológicas a un evento, a un estímulo. Pensemos ahora, por ejemplo, antes de describir cuáles son los componentes, imagínate que ahora, a ver, yo no sé si en Colombia hay movimiento sísmico, ¿sí? ¿Se mueve la tierra? ¿Hay temblores? ¿Hay o no hay? A ver, ayúdenme, mi gente de Colombia, a ver, ¿cómo es? Muchos, de hecho. Mucho, Lucía, vale, entonces vamos a hablar como de lo mismo, ¿ok? No sé qué otro país hay aquí ahora, aparte de Chile y Colombia, ¿hay alguien más en otro país? Imaginémonos que ahora mismo empieza a moverse la Tierra, fuerte, 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 wow, y tú dices, se está moviendo. ¿Qué, ese es el evento, esa sería la situación hemotogénica, y qué te sucede? A ver a ti, por ejemplo, a ver, no sé si estás por ahí, Luz Navarrete, ¿qué te pasa si se empezara a mover esto? ¿Qué pasaría? La verdad que cuando empiezan esos movimientos, porque hace poco hubo uno, tu cuerpo empieza a reaccionar, mi cuerpo empieza a reaccionar de una manera tal que uno dice, tengo temor, como una inestabilidad en tu físico, en tu cuerpo. Exacto, exacto, Luz, muchas gracias, porque ella lo dijo, tu cuerpo empieza a reaccionar, entonces ahí está el componente fisiológico, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa en el cuerpo cuando se agita la respiración? Nos empezamos a poner alerta. Ese es el componente fisiológico. Y también hay un componente cognitivo, que cuando, después que sientes, ¿qué pasa? ¿Qué pensarías que tendrías que hacer si la Tierra empieza a moverse fuerte? Hay un temblor fuerte. ¿Qué tendrías que hacer? Empiezas a pensar tus alternativas, a tomar decisiones. Si te sales de ahí corriendo, ¿dónde te vas a ubicar? ¿A quién vas a ir a resguardar? Tomas decisiones. Entonces, el otro componente de la emoción es la parte cognitiva. Y el tercer componente tiene que ver con lo que haces con esa emoción. Ir, salir, ponerte en un lugar seguro. Este componente comportamental o conductual es el tercer componente de la emoción. Entonces, ya sabemos que, como decía, es una emoción. Es una reacción a una situación hemotogénica y que tiene tres componentes, el fisiológico, el cognitivo y el conductual. Entonces, ya tenemos la definición. Entonces, ahora a mí me gustaría jugar un ratito. No sé si tienen un lápiz y un papel por ahí. A ver si tienen un lápiz y un papel. Porque en un minuto, ya que ya hemos definido la emoción. Entonces, ahora me gustaría que en un minuto pudiéramos hacer el siguiente ejercicio. Entonces, vas a escribir, vas a anotar. Yo voy a tomar mi cronómetro aquí en mi teléfono. Vas a escribir, cuando yo te diga, todas las emociones que tú conozcas, desde ahora ya. Vamos a ver. ¿20 segundos? Todas las emociones que conozcas. Sin hacer trampas, sin googlear. ¿40 segundos? A ver... 9, 8, 7, 6, 5. Esto parece año nuevo, ¿no? Tiempo, muchachos, tiempo, señoras. Señoras y caballeros, tiempo. Ya, un minuto, a ver. Entonces aquí ahora, la cosa es que me vayan poniendo en el chat cuántas emociones alcanzaste a escribir, ¿ok? Vamos a ver cuántas escribiste. ¿12, Cristian?
7, Carla. Por ahí también Mabel escribió 11. Vamos, Mabel, Cristian. Zaida, apenas 5. Luis, Luz, 8. Aide, 6. Ok, o sea que Mabel la lleva y también la lleva, creo que también Cristian. Cristian Alarcón, 12, wow. A ver, Cristian, nombra esas emociones. ¿Cuáles fueron las que sacaste? A ver. Hola. ¿Dónde está Cristian? A ver. Aquí, disculpe. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ver si están bien. A ver. Amor. Pasión, enojo, rabia, alegría, pena, orgullo, compasión, ternura, paz, tranquilidad, miedo. Están perfectas, Cristian. Estás súper bien. Has nombrado dos emociones que existen y que sí están definidas. Genial, ya, genial. A ver, Mabel, que tienes 11. ¿Cuántas? A ver, ¿qué emociones escribiste? A ver, miedo, alegría, paz, tranquilidad, inquietud, temor, inseguridad, pasión, pena, rabia, indiferencia. Muy bien, excelente. Todas las que nombraste sí están bien, están definidas. A ver, Carla Briceño, a ver, ayúdame. ¿Cuáles son tus 7 emociones? Se escucha bien, ¿cierto? Amor. Sí, se escucha bien. Ah, súper. Amor, rabia, tristeza, asombro, pesimismo, odio y bueno, desagrado, que está como en asco, ¿no? Una cosa parecida. Desagrado es una emoción, está en la constelación. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, muy bien. 12, 7, 7 emociones. Y Zaida, a ver, Zaida, ayúdame con esas apenas 5. Sí, Arcila. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Y si enciendo tu cámara, te voy a ver. Me gustaría verte. Es que, disculpe, es que tengo problemas acá y no puedo prender la cámara. Escribió Lucía y me dice. Está bien, mira, no pasa nada. Tengo acá miedo, tristeza, alegría, ira, paz. Muy, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que haya escrito más de 12 emociones? ¿No? Pues bien, cuando hablamos de emociones, vamos después a hablar de gestión de emociones, y algo muy importante es empezar a alfabetizarnos en este tema. Es como poder saber cuántas existen. Y con respecto a eso, vamos a revisar ahora, porque esto es algo breve, que si a ustedes les interesa tomar el módulo, después lo vamos a revisar completamente y además vas a poder aprender, distinguir cada una de esas emociones, por lo menos reconocer a qué constelación emocional pertenecen. Hoy día solamente en este espacio, dado que es breve, vamos a revisar a 3 autores que son reconocidos mundialmente en el estudio de las emociones. Hay un autor que es Paul Ekman, y Paul Ekman reconoce 7 emociones, 7 emociones básicas. ¿Sí? Entonces, Paul Ekman dice que las emociones son la alegría, la tristeza, la pena, la rabia, el disgusto o el asco, porque le llama asco, ¿sí? El enojo, la contemplación y la sorpresa. Esas son para Paul Ekman 7 emociones. Y ojo que Paul Ekman es un conocido escritor, tiene muchos libros, unos muy buenos, como por ejemplo, cómo detectar mentiras en los niños, porque él se ha hecho un tremendo estudio con su equipo de trabajo y ha definido y ha diferenciado patrones gestuales, comportamentales y estilos de respiración para poder describir una emoción. Hay otro, Mónica, dame, ayúdame, Mónica. Tienes la mano arriba. Mónica Durán, no sé si quieres hacer una consulta, aportar algo. ¿Tienes la mano arriba? Ay, sí, es que no me funcionaba no me dejaba activar el audio. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Pues iba a compartir también las emociones, pero no sé, ya estás en otro tema, que las emociones que yo había escrito.
por favor, compártelas. Está muy bien, no importa que yo esté en otro tema, porque estamos en lo mismo. Sí, pues ya estabas en el, ya estabas en autores que pues ya vas más adelante, pero pues es que no me funcionaba el audio. Bueno, quería compartir un poquito de eso, entonces yo escribí amor, alegría, extrañeza, diversión, encanto, curiosidad, ánimo, felicidad, dicha, incredulidad, asco, rencor, furia, disgusto, enojo, miedo, temor, susto, angustia, pánico. Está muy bien, Mónica. Un poquito más allá. Está muy bien, Mónica. Es que está muy bien. Y fíjate tú que nos has compartido bastantes más emociones de las que se nos ocurrió a todos en un minuto. Está muy bien. Está muy bien. Entonces, cuando hablamos de las emociones, imagínate que los autores más conocidos en este tema señalan que nosotros deberíamos por lo menos identificar 70 emociones en un minuto. 70. Entonces, del número que tú identificaste, saca el porcentaje. Si 70 fuera el 100%, ¿cuánto sería si identificaste, qué sé yo, 12, 10, 5? ¿Sí? ¿Y por qué 70? Porque existen emociones básicas. Y como muy bien mencionó Cristian, Mabel y Mónica, que fueron las personas que más emociones recordaron al escribirlas, existen constelaciones de emociones. Entonces, estos autores señalan que existen emociones básicas. Ahora, hay otra autora que es chilena, Susana Bloch. Ella desarrolló un método que vamos a trabajar en el curso. Si ustedes se inscriben, van a poder conocer el método del Alba Emoting, que vamos a explicarlo, vamos a enseñarlo, como uno de los métodos de gestión de emociones. Y lo importante que hizo Susana Bloch, que al igual que Paul Ekman, también definió emociones básicas. Pero ella no definió 7, definió 6 emociones básicas. Y en vez del asco, como Paul Ekman, ella definió la ternura. Entonces dijo que la alegría, que la pena, que la tristeza, la ternura, ¿sí? La sorpresa y el enojo son las emociones básicas para ella. Ahora, esta autora es extraordinaria porque hicieron muchísimos estudios con un grupo de actores y actrices. Este trabajo ella lo desarrolló en Francia y ella desarrolló un patrón efector de emociones. Entonces le decía a los actores y a las actrices, a ver si ustedes respiran de determinada manera, a ver si ponen el gesto en su rostro de esta determinada manera, y a ver si ponen este cuerpo, ponen la postura tal. Entonces, con esas tres componentes, con el gesto, con la postura y la respiración, eran los patrones efectores de la emoción. Entonces, para Susana Bloch, esas emociones eran fundamentales. Y fíjate que si nosotros sabemos cuáles son esos patrones efectores de emociones, también vamos a poder gestionarlas. Eso lo vamos a ver más a fondo en el curso que estamos nosotros hoy día promocionando. Ahora, otro autor importante que en lo personal me agrada mucho y he tenido la oportunidad de trabajar con él, soy compañera de trabajo, es Rafael Vizquerra Alsina, y él es un catedrático que ha escrito muchos libros sobre las emociones. Y él señala que existen muchas emociones y existen constelaciones, ¿sabes? Por ejemplo, hay una constelación de la alegría, y de ahí sacas todas las otras emociones, el júbilo, hay muchas emociones, como por ejemplo la ira, que es otra constelación. Entonces, para este autor existe una diferenciación. Existen emociones básicas y él las diferencia en una triada negativa y una triada positiva. Pero es importante decirles que las emociones simplemente son, no son ni malas ni buenas. ¿Sí? Que por ejemplo, que tengas pena. ¿Crees tú que eso es una mala emoción? ¿Qué te parece a ti? ¿Crees que las emociones simplemente son o hay algunas que son malas? Hay algunas que son buenas. ¿Qué crees tú? A ver. Yo creo que hay algunas que son malas. ¿Ah, sí? ¿Cuáles, sí, por ejemplo, podrían ser malas? El rencor.
El rencor. Y cuando tú dices que son malas, porque te entiendo perfectamente y creo que todos los que estamos escuchando decimos, sí, rencor no, no, es malo, es malo. Sentir rencor es malo. Vale, pero ¿qué significa que sería malo? ¿Qué es? ¿Es que la emoción es malo? ¿Es malo sentir rencor o hace algo malo en tu cuerpo? Claro, que te genera malestar a ti o a otra persona. Exactamente, Mari. Justamente este autor, Rafael Vicky Racina, distingue las emociones negativas como aquellas que no entregan bienestar psicológico y distingue a las emociones positivas como aquellas que sí aumentan su bienestar psicológico. ¿Sí? Mónica, adelante. Bueno, a pesar de que sí están clasificadas o están, digamos que, denominadas como emociones positivas y otras negativas, yo creo que ninguna viene a ser mala como tal, o sea, no, digamos que sí, generan malestar, pero siempre van a generar un aprendizaje y una forma de expresión de un sentimiento, de una situación, y de ella pues hay que sacar algún aprendizaje, como decía hace un momento. Entonces, para mí, ninguna es mala. Todas tienen un porqué o un para qué. Muy bien, Mónica, querida. Exactamente. Cuando hablamos de las emociones, revisando estos tres autores, Rafael Vizquerra Alsina, Susana Bloch, Paul Ekman, entendemos que las emociones son simplemente emociones, no son ni malas ni buenas, son funcionales y son adaptativas. Todas las emociones nos permiten hacer un movimiento para algo, ¿ok? Ahora el tema es poder gestionar las emociones. Y algo bonito que yo quiero invitarles es que en estos tiempos de pandemia podamos tener la capacidad de apoyarnos nosotros mismos, porque en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de pandemia, en que hemos estado tan asustados con este COVID-19, que la realidad cambió para muchos de nosotros. Muchos de nosotros en pandemia hemos vivenciado grandes quiebres emocionales en lo personal. Por lo tanto, se hace fundamental saber cómo gestionar estas emociones que no son buenas ni malas, pero que están ahí. Y como tienen un componente mental, cognitivo, como tienen un componente fisiológico del cuerpo, y como tienen un componente comportamental, si yo no las gestiono, podría ser esto como como subirte a un caballo y que se escape el caballo, y las riendas ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si vas arriba de un caballo, el caballo toma fuerza y se te escapa el caballo? Se te escapa la yegua, no sé cómo dirían en Colombia, se te escapa el caballo, a ver cómo dirían, ¿cómo se dice eso? Lo mismo, ¿sí, Lucía, lo mismo? Caballo, yegua, pero se escapa. Se escapa, nada más que eso, se escapa. Eso mismo nos va a pasar a nosotros si conocemos de emociones, pero no sabemos cómo gestionarlas, ¿sí? Y bueno, ya cortito, porque el tiempo que tengo para dejar a mi colega Cristian es limitado, pero la invitación es a que entienda el curso y podamos desarrollar esta gestión de emociones. Es saber la importancia de gestionar las emociones. Nosotros vivimos en un mundo lleno de sucesos, de eventos, y además no vivimos solos, ni solas, vivimos con personas. Entonces a veces las personas nos contagian. No sé si les ha pasado que pronto viene alguien que te sube la energía porque es livianito, es liviana. Y por el contrario, a veces te encuentras con alguien que como... ¡Ay, Dios mío, qué energía más pesada! No sé si les pasa, en los grupos de trabajo, en la vida misma, ¿sí? Entonces, imagínate un marido con energía pesada, ¡guau! O una esposa con energía pesada, ¡guau! Entonces, se ríe Mica, necesitamos saber gestionar toda esa influencia que viene a veces de afuera, y que no es de nosotros, a veces no es de nosotros. Y como no es de nosotros, no nos damos cuenta que nos puede influir. Entonces, la gestión de emociones, y con esto ya quiero cerrar, no quiero alargarme más, es poder
darte cuenta que necesitas distinguir qué te está pasando, que te está pasando algo y que muchas veces lo que te está pasando puede que no sea tuyo, ¿sabes? En estos tiempos de pandemia hemos estado asustados, el miedo ha sido la emoción mundial. Pero a veces el miedo, fíjate tú, que aunque haya una situación mundial de peligro inminente, ese miedo puede no ser tuyo, puede ser escuchado en la televisión, en los noticieros, en las mamás. Yo he escuchado muchas personas que dicen, mi mamá está muy nerviosa, es que me hacía lavarme las manos mil veces, cámbiate la ropa, sácate los zapatos. Y me volvía loca y me infundía un miedo que originalmente no era mío. Entonces, si eso sucede, tenemos que saber gestionar esas emociones. Entonces, la invitación es a que, a mí me gustaría preguntarles, ¿creen ustedes que es importante alfabetizarse emocionalmente y con eso gestionar tus emociones? Uf, totalmente de acuerdo, Lorena. ¿Y sabes qué es lo más retante de este tema? Yo que soy coach ontológico y soy una defensora total de las emociones, es cambiarle el paradigma a la gente y decirle, tú puedes confiar en lo que sientes, porque ahí hay una ruta que te está permitiendo reconocer que tienes que sanar, que tienes que perdonar, que tienes que liberar, que tienes que soltar. Bueno, tantos procesos que se pueden abrir ahí. Y es un reto profesional realmente para mí saberlo y decirlo y saberlo comunicar, porque te encuentras con mucha gente que dice, ay, pero es que yo cómo voy a confiar en esa emoción, en eso que siento, en la intuición. No, eso es imposible. Entonces es bonito saber que se puede trabajar, que hay herramientas y que se puede apoyar muchos coaches frente a ese tema. Qué bonito lo que dices, Joana, te lo agradezco muchísimo, porque eso me recuerda la importancia de tener espacios dentro de la gestión de emociones, de centrarnos, de estar en el centro. Nosotros somos seres impermeables, creemos que somos impermeables, pero en la realidad no lo somos. Cuando tomamos contacto, ya cuando salimos de casa, ya empezamos a permearnos de la energía, del día, de las personas. Y los sucesos a veces pueden afectarnos muchísimo. Y también nuestros pensamientos sobre esos sucesos. Porque una cosa son los sucesos, los hechos. Otra cosa es lo que tú piensas sobre esos acontecimientos, ¿sí? Es como el chiste que dice, ay, mi marido llegó tarde. Ese es el hecho, mi marido llegó tarde. Pero ahora, ¿qué pensaste? ¿Por qué él llegó tarde? Ese es el rollo que genera la emoción que genera. Cuando te apartas del hecho en sí y empiezas a explicarte los hechos, los fenómenos, que son simplemente hechos, nada más que eso. Y cuando tú te los empiezas a explicar con tu mente, ¿sí?, con tus pensamientos, aparecen emociones. Entonces, queridos amigos, queridas amigas, tenemos que desarrollar este aspecto. No solo tenemos que conocer emociones. Hoy día hicimos este juego, 7, 12, 11 emociones, 20 emociones, Mónica, pero tenemos que saber más de emociones, tenemos que conocerlas, y junto con conocerlas tenemos que gestionarlas. Eso es algo que va a ser totalmente útil para que tengas las riendas de ese caballo y no se te escape ese caballo. ¿Sí? Así que bueno, con esta analogía, creo que ya estoy, Susana, ¿cierto? Discúlpame si me he pasado el tiempo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, y paso la palabra. Gracias. Muchas gracias, le damos las gracias a la gran participación que nos entregó Lorena el día de hoy. Es muy importante el tema que ella nos comparte, ¿cierto? Es un tema fundamental en esta contingencia que estamos viviendo, así es que le damos las gracias nuevamente, y bueno, y esperamos ahondar más en el curso que estamos promocionando. Vamos a dar el pase al profesor Cristian Ferrada, lo voy a presentar, y luego le daremos la palabra para que él nos comparta lo que él nos viene a hablar.
Cristian Ferrada Alonso es psicólogo, máster en psicología de la clínica de la Universidad Andrés Bello. Es máster en dirección de recursos humanos y habilidades directivas de IED Business School de la Universidad Europea de Madrid. Diplomado en habilidades directivas con mención en gestión de calidad de vida laboral de la Red de Aprendizajes Universidad de Chile. En materia de desarrollo de líderes y organizaciones, cuenta con una certificación internacional en Life y Leadership Coaching realizada en la ILC Academy Chile y una certificación en ILC Academy USA como coach ejecutivo y organizacional. Tiene un entrenamiento internacional en la inteligencia emocional para líderes y equipos de alto desempeño con Ismael Cala Enterprise y la Escuela de Inteligencias Eficientes de Madrid, realizado en Miami, Estados Unidos. Asimismo, es miembro certificado de John Maxwell Team como coach, orador y capacitador. Posee más de 10 años de experiencia en gestión de capital humano, desarrollo de líderes y entrenamiento de equipos de alto desempeño. Entonces, una vez que ya hemos escuchado su trayectoria académica, le damos la palabra a don Cristian Ferrada para que nos deleite con sus conocimientos. Adelante, Cristian. Gracias, Susana. Muchas gracias, Lorena. Qué interesante haberte escuchado también a mi compañera. Y bueno, deleite, no sé si la voy a deleitar a todos, es como una expectativa bastante alta. Y pasa lo mismo con Lorena cuando uno escucha un poco la trayectoria que ha tenido, o lo que ha ido estudiando, dónde se ha ido formando. Pero finalmente la verdadera escuela es la vida. Y la verdad es que cuando uno está en este rubro donde está Lorena, donde estoy yo, donde están ustedes también, muchos de ustedes por ahí escuchaban que algunos eran coach ontológico, Johanna me parece, siempre hay que estar en constante conocimiento, lectura, estudio, viendo nueva información, porque la verdad es que hoy día los cambios son muy acelerados en comparación a antes. Yo voy a hablar de psicología positiva, que es como el módulo que me va a tocar a mí, junto con enfermedades crónicas, pero no voy a ser el negativo del grupo por si acaso, pero sí solamente quiero decirles algo. Voy a partir con algo. Creo que puedo compartir pantalla también, ¿cierto, Susana? Nosotros los seres humanos hemos buscado la felicidad desde que tenemos uso de la razón, ¿sí? Partimos desde Grecia incluso, con Platón, Aristóteles, Confucio, más tirado al oriente, ¿no es cierto? Siempre buscando un poco dónde está este origen de la felicidad. Pero la verdad es que si nos vamos un poquito hacia los inicios de los seres humanos, no vamos a entrar en discusión si venimos del mono, si, con distintas teorías, cada uno tiene también su creencia sobre eso, pero sí hay algo que sí no se puede poner en duda, porque tiene que ver también con los estudios de la neurociencia, es que nosotros no estamos fabricados, por decirlo de alguna forma, para ser felices. Nuestro cerebro no está fabricado para ser felices. Eso, no quiero ser el negativo, ya voy a ir para el lado positivo, pero partimos con un cerebro reptiliano que siempre fue para escapar del peligro. Y aquí puedo juntar un poco quizá el tema de las emociones, que también tengo algo de conocimiento en eso, y concuerdo con todo lo que hablaba Lorena. ¿Y por qué cuesta tanto tener emociones positivas o emociones negativas? Claro, realmente no se le pone nombre, pero al final, como para clasificarlas un poco, se dice que existen más por cuatro emociones negativas hay una positiva, pero es por un tema de supervivencia, ¿sí? Es decir, yo estaba con mi compañero cavernícola y nosotros tenemos que ir a buscar animales cruzando el río, pero como no teníamos experiencia ni nada antes, oye, mi compañero cruzó y se lo comió el cocodrilo, después cruzó otro, no cruzó por ahí, cruzó por otro lado y lo agarró el diente de sable, ¿me entienden? Entonces, un poco desgraciada la vida de estos cavernícolas que tenían que buscar comida y fueron aprendiendo a través del miedo, ¿no es cierto? De la caza, de la agresión un poco para poder cazar y sobrevivir, digamos, en este ambiente.
Y así fue creciendo, y así fue configurándose nuestro cerebro hasta que empezó a aparecer, ¿no es cierto?, la parte de la corteza frontal, prefrontal, que es el que controla los impulsos, etc. Pero por eso quiero decirles esto, no por ser negativo, porque yo no soy para nada negativo, si no, no estaría haciendo este módulo, que además me encanta, pero es para que ustedes sepan por qué nos cuesta tanto este camino de encontrar la felicidad o de poder tener, hoy día tan usado este nombre, una psicología o una actitud mental positiva, y que no se quede solamente en sonreír y en decir, no, hoy día me despierto con ganas, pucha, pero me pasó algo, ya no tengo tanta... Es porque nos cuesta, porque estamos seteados, formados de esa manera, ¿ya? Entonces, la buena noticia, y aquí quiero compartir una sola imagen, la buena noticia es esta. O sea, ¿me dicen si se ven? ¿Si se ve la foto? ¿Sí? Bueno. Se ve muy bien. ¿Por qué digo que es la buena noticia? Porque ella es Francisca Mardones, a propósito un poco de los Juegos Paralímpicos que terminaron hace poco en Tokio. Ella es chilena, para nuestros compatriotas colombianos, que son mucho mejores en el fútbol, ¿eh?, de todas maneras, pero ella ganó un oro, jugaba tenis antes, ¿sí?, y ganó un oro con lanzamiento de bala ahora hace poquito en los Paralímpicos. Bueno, muy brevemente, su historia un poco de vida: ella no nació así, tuvo un accidente, hubo un huracán en Puerto Rico, y ella cayó de una ladera con rocas, con piedra y todo, y antes de que la encontraran, incluso pasaron 2 días que tuvo ella que sobrevivir, y pasó después por muchas operaciones, por muchas intervenciones, 4 años de rehabilitación. Finalmente, se dedica al deporte, jugó tenis primero, o sea, imagínense, ya ahí hay un antecedente de una persona que superó un evento traumático que muchos podríamos pensar, chuta, o sea, yo mismo lo pienso, ¿eh? A mí me encanta viajar, me encanta moverme, hacer deporte, digo, ¿cómo aprecio a estas personas que realmente tienen que usar otros recursos y sobre todo su mente para poder vivir con una realidad distinta, pero aún así ser felices? Y ella jugó tenis, le fue muy bien en el tenis, pero luego se cambió a lanzamiento de bala. Y quiero contarle otro antecedente, ¿por qué la pongo a ella? No es porque ganó hace poco solamente. Ella le prometió a su papá que iba a ganar una medalla olímpica, y resulta que su papá falleció 6 días antes de la competencia. Además, ¿ya? 6 días antes de su competencia. Más encima, ya estos son como anécdotas ya así medio domésticos, pero pasó. Cuando la fue a dejar el vehículo, el taxi al estadio, ¿no es cierto?, se perdió el auto. Y ella casi pierde la competencia y literalmente llegó 1 minuto antes a la competencia, porque casi queda fuera por tiempo. Bueno, imagínense con todas estas condiciones que en coaching, mi escuela, que Susana la dijo en inglés, ¿no es cierto?, pero en realidad es más conocida como ILC Academy. Siempre decimos ahí que las condiciones no determinan tu destino, sino que son tus decisiones las que determinan tu destino. Y esta chica lo muestra, pero con creces y con acciones, y le preguntan a ella cuando termina y gana el oro, le dicen, bueno, ¿cómo te sientes? Cuéntanos, ¿qué sientes ahora que ganaste esta medalla? Y su frase fue, decir que estoy feliz me quedo corta, junto a otra declaración. Pero yo me quedo con esa frase, ¿no?, que así partió su comentario. Voy a quitarle un poco esto, porque solamente quería como dar el inicio mostrándola a ella como un ejemplo. Y vamos a hablar de psicología positiva. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de psicología positiva? ¿Cuál es qué es lo primero que piensa, ¿no? Por si acaso, esto es un Weiner interactivo, no tiene por qué saber la descripción totalmente perfecta, pero para participar, como pasó con Lorena, que estuvo muy entretenido, ¿qué se les viene cuando hablamos de psicología positiva? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para mí sería como
con esta misma programación de la cultura que siempre hemos traído, de lo negativo, ¿cierto? En otros pensamientos que nos lleven como unos futuros potenciales que nos ayuden a ganar la batalla que venimos trayendo de lo negativo, yo no soy capaz, yo no puedo. Es como una orientación totalmente diferente a la que hemos traído por cultura. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, anoté algo acá, muy importante. Bien, ¿quién más? La señora Mabel, profesor, la señora Mabel quería opinar. Mabel, ¿cómo está Mabel? Sí, muy bien, gracias, gusto de verlo. Igualmente. Quería decir, bueno, que es como mirar el vaso más, la parte más llena, a propósito que me estoy tomando un cafecito. ¿Cierto? Ver lo positivo que hay en cada cosa, los recursos positivos, y no quedarnos con lo negativo, sino ir a eso dentro de todo. Voy a poner un ejemplo. Hace unos días yo trabajo en un programa de salud y nos pasó con una usuaria, se le quemó la casa y ella trae una tremenda historia de vida. Y me dijo, nada, me dijo, ¿qué más? ¿Qué más le puedo pedir a la vida? ¿Qué más me puede pasar si ya me ha pasado de todo? Pero nada, me dijo, acá estoy. Y me levanto todos los días con la misma energía y vamos, y remover escombro, y que sí, dije, wow, así como, y nos habíamos visto días antes muy depresiva, y dije, no, o sea, realmente esto es mirar el vaso más lleno, o sea, estamos con vida, vamos, tenemos que seguir. Gracias, gracias, qué importante, Mabel, muy importante mensaje, porque justo lo que tú estás diciendo, vamos a tocar un tema sobre lo que tú mencionas en esta conversación que tuviste con tu amiga. Noelia dice, diga, yo le iba a leer, no, léala nomás. No, sí, estoy súper atento aquí a los participantes. Sustituir pensamientos negativos por uno positivo para mejorar nuestro estado de ánimo, para mejorar la percepción de la realidad, para no dejarnos abatir. Bien, bien. Yo solamente quiero comentarles algo. Esto es solamente observación, pero me parece que era Sandra, nos nombraba un poco también qué se le venía a la mente con psicología positiva, y ella decía, bueno, para luchar, para batallar contra la vida. Aquí, por ejemplo, Noelí nos dice, para no dejarnos abatir. ¿Se dan cuenta cómo igual usamos en nuestro lenguaje palabras que son un poco, no digo que sean negativas lo que ustedes dijeron, sino que las palabras son como medias negativas, siempre tenemos que estar como luchando, el vaso medio lleno, no dejarnos abatir. ¿Por qué no simplemente ser felices? Porque cuesta, ¿cierto? Porque cuesta, sí, igual cuesta. Pero eso vamos a aprender en el módulo. Yo antes de meterme de lleno en psicología positiva, quiero decirles algo. ¿Cuántas personas de acá son psicólogas o son coach o están en el área, digamos, del crecimiento personal, en el área de ayudar a otros a crecer, ya sea espiritual, mental, laboralmente, pero sacar el potencial de los otros? ¿Cuántos más o menos? Y aquí Mónica dice que es psicóloga. Por aquí también, me acuerdo, Joana decía que era coach ontológico. Joana, trabajadora social, Cristian Alarcón, psicólogo. Perfecto. Bueno, miren, fíjense que según la revista teóloga Forbes, lo que tiene que ver con el crecimiento personal, coaching, no solamente psicología, porque recordemos que hoy día hay muchas escuelas como nosotros que están entregando herramientas, estrategias y métodos para poder ayudar a los otros a sacar su potencial, a crecer como persona, a también tener mejores formas de vivir, ¿no? Mejores estrategias para poder armarse, digamos, con una batería de herramientas que puedan aplicar en otros y, digamos, poderles ayudar a salir adelante y no estar con esto de batallar, abatirse y todo. Y resulta que es el segundo nicho que ha crecido más en el mundo desde que partió esto de la pandemia. De hecho, el mundo del coaching hoy día, desde el año 2019, son 160.000 coaches que se han formado con distintas asociaciones, escuelas locales, etc. Y de hecho, 120.000 son solamente de habla hispanoamericana, 12.000, perdón, son solamente de habla hispanoamericana, ¿sí? A nivel monetario, esto ha generado más de 15 billones de dólares
bueno, siempre Estados Unidos, ¿no es cierto?, está como primero y por allá hay como 7 billones de dólares sobre el tema del coaching, pero hoy día todo lo que es del coaching, crecimiento personal y potenciar al ser humano, ayudar a descubrirse, está creciendo y es el segundo posicionamiento que hay. Por eso se usa la frase un poco, oye, uno levanta una piedra y ahora hay un coach, ¿no es cierto?, uno levanta una piedra. Bueno, eso yo lo veo como bueno, no lo veo como algo negativo, porque quiere decir que estamos despertando, ¿sí? En este minuto estamos en momentos difíciles con la pandemia, problemas que hay, ¿no es cierto?, de tipo económico, trabajo, etc. Pero sin embargo, al mismo tiempo, si vemos, como decía Mabel recién, el vaso medio lleno, estamos también en un despertar de una sed un poco de poder crecer un poco, digamos, adquirir herramientas que nos ayuden a nosotros y que nos ayude también a ayudar a otros. Y bueno, saber de la gestión de las emociones, saber de la psicología positiva, saber de las enfermedades crónicas, es una de esas herramientas que son importantes. ¿Y qué es lo que es la psicología positiva? En términos simples, pone el foco de atención en lo positivo de la vida. Ahí sí, como decía Mabel, que decía, bueno, yo tengo un vaso ahora, es ver el vaso medio lleno. Exactamente. La psicología positiva pone el foco en el lado positivo de la vida. Uno de sus principales autores o referentes es Martin Seligman, que él empezó con estudios sobre la depresión y se dio cuenta de este potencial humano que había, donde no solamente se tenía que atacar el síntoma, porque los que son psicólogos acá se dan cuenta que por muchos años hay muchos estudios, ¿no es cierto?, muchos métodos, muchas intervenciones clínicas que tienen que ver más con atacar el síntoma. Se ve mucho, por ejemplo, en la depresión, en la ansiedad, pero poco se preocupa del bienestar y de la salud psicoafectiva de las personas. No son tan preventivas, sino que son más reactivas, ¿no es cierto?, las intervenciones que se hacen como psicólogo, como psiquiatra, como terapeuta, etc. Ahora, también vamos a destruir algunos mitos sobre la psicología positiva, porque de repente cuando uno escucha algo como actitud mental positiva, psicología positiva, uno dice, ah, bueno, no lo digo yo, digo, hay personas que dicen, bueno, son tonteras, ¿qué piensa positivo? Si igual hay problemas, igual hay gente que está pasando hambre, hay gente que no tiene trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la psicología positiva, primero, no es magia. Segundo, tampoco significa negar que también hay cosas negativas o que también existen los problemas, ¿ya? Ahí vamos a destruir un mito sobre eso. Se tiene también la creencia de que pensar en positivo significa que vamos a estar riéndonos todo el día. Pero resulta que reírse y ser feliz, o sea, perdón, ser positivo y ser feliz no significa tampoco estar riéndose todo el día. Sin embargo, uno de los aspectos fundamentales de la psicología positiva es la felicidad. Entonces yo les voy a hacer un ejercicio ahora. ¿Qué les hace feliz? No lo pongan en tan largo, pero ojalá en unas 3 palabras, pero ¿qué les hace feliz a ustedes? ¿Qué les hace sentirse feliz? Estar en el mar, cuidar de personas mayores. Dice Sandra, cuidar de personas mayores. Lucía dice, servir a los demás. Joana dice, estar en el mar, ver bien a mis hijos y familia, mi vida y mi salud, dice Rosa. Joana, acompañar personas. Mabel, hacer lo que me gusta. Luz, compartir con la naturaleza. Nadia, qué bonito eso de compartir con la naturaleza. Fíjate, no estar en la naturaleza, me gustó eso, compartir con la naturaleza. Natalia, viajar y estar con mi mamá. Nadia, tener salud. Nasli, tener paz interior. Zaida, disfrutar de mi familia y servir a los demás. Moisés, ser productiva y ayudar a otros. Mika, decir buenos días. Decir buenos días, mira, qué hábito más importante. Bueno, resulta que según los estudios de los científicos, porque vamos a decir que la psicología positiva
La felicidad y otro de los componentes importantes también son las fortalezas y las emociones positivas, tienen bases en estudios científicos. Hoy día se está usando tecnología también, donde se ve, por ejemplo, en estudios científicos, el comportamiento del cerebro, ¿cierto? Bajo los elementos de los neurotransmisores, qué zonas del cerebro se activan más, cuáles son las hormonas que se secretan más. Y hay estudios ahora más serios y antropológicos también, porque si bien no es como ver un hueso roto o una radiografía, ¿cierto? El tema de estudiar un poco la mente humana, tiene que haber estudio de antropología, es decir, tiene que haber cuestionario, observación, tiene que haber, por ejemplo, los científicos de la felicidad, ¿cómo pudieron ellos descubrir o determinar qué es la felicidad? Observando a personas que son felices, preguntándole cómo es su estilo de vida, qué hacen esas personas, cuáles son sus conductas, cuál es su patrón de emociones, cuáles son sus patrones de pensamiento, y así fueron estructurando estos estudios de lo que estamos hablando ahora. Ahora, en la felicidad, estos científicos descubrieron que hay dos ámbitos. Un ámbito es el emocional y otro es el cognitivo. El emocional tiene que ver más que nada con los sentimientos, ¿sí? ¿Cómo me siento yo? ¿Me siento triste? ¿Me siento feliz? ¿Me siento frustrado? ¿Siento miedo? ¿Siento pánico? Etcétera. Y el cognitivo tiene que ver más con cómo valoras tú tu vida. ¿Cómo determinas que cómo crees tú que es tu vida? ¿Cómo la definirías? ¿Eres feliz? ¿No eres muy feliz? ¿Vives preocupada? ¿Te faltan ciertas cosas para ser feliz? ¿Cuando cumpla, no sé, cuando tenga mi casa propia voy a ser feliz? ¿Cuando tenga hijos voy a ser feliz? ¿Cómo determinas tú tu felicidad? Y finalmente, para poder lograr ser feliz, tienes que tener estos dos ámbitos trabajados y unirlos. Es decir, tener emociones positivas, tener emociones sanas, tratar de gestionar también las emociones, digamos, por ponerles, ¿no es cierto?, una etiqueta, negativas, y por otro lado, cognitivamente tienes que también trabajar voluntariamente en los aspectos que tú sientes que no te están haciendo feliz en tu vida para tomar acción. Ahora, se habla de 5 puntos importantes o los más relevantes, son varios, pero los más relevantes para poder ser feliz. Según los investigadores, uno de ellos es, y que lo decía acá una de nuestros participantes, que una de las cosas que más nos hace feliz y que nos ayuda a este tema de poder poner el foco en las cosas positivas de la vida es ayudar a otras personas. Les cuento, esto de lo que estoy hablando no tiene que ver con algo espiritual, no tiene que ver con algo muy fumado, somos todos buena onda, todos nos creemos, sí, pero tiene que ver con estudio científico. El ayudar a otras personas aumenta los índices de felicidad. Por ejemplo, no sé, tengo ganas de comprarme un helado. Voy a poner algo muy básico. Pero si yo le compro un helado a otra persona, incluso no me comí yo ese helado, créanme que eso va a tener réditos positivos porque finalmente te va a ayudar al tema de la felicidad, de sentirte más feliz. Una cosa importante y segunda, que es muy relevante, que también ayuda a la felicidad, según lo científico, es la gratitud. ¿Cuántos de ustedes, voy a hacer un ejercicio, pero tienen que demorarse 30 segundos, escriban en el chat 3 cosas por las que ustedes hoy día agradecen? Mientras escribe eso, voy a hacerme cargo aquí del comentario de Sandra que dice, ¿qué pasa con los pensamientos o recuerdos que hacen que tu felicidad se rompa? Aunque tú sabes que no te sirve de nada pensarlo. Bueno, eso también lo vamos a ver en el módulo, pero puedo hablarlo a grandes rasgos. Todo patrón emocional viene a raíz de un estímulo, ¿sí? Primero viene un estímulo que, por ejemplo, el estímulo puede ser, para decirlo de alguna forma, imaginemos que tú en la casa de tus abuelos tuviste una situación no muy agradable. Y cuando tú entras a la casa de tu abuelo, sientes un olor que te lleva inmediatamente de viaje hacia los recuerdos. Y cuando te lleva de viaje hacia esos recuerdos, tú piensas a pensar,
y empiezas a tener pensamientos sobre las situaciones o las cosas que viviste. Esos pensamientos van a generar una emoción. Esa emoción puede ser angustia, pena, tristeza, miedo, ¿no es cierto? Dependiendo de la situación que viviste en la casa de tus abuelos. Esa emoción va a generar una conducta, y esa conducta puede ser que tú no vayas a ver, por ejemplo, a tus abuelos, aunque tus abuelos no hayan tenido que ver con el asunto, pero puede ser que tú no quieras estar en lugares que te recuerden ese olor, o ir netamente a la casa de tus abuelos, y evitas eso, o puede ser que tú cuando estás ahí, no quieres estar ahí, pero tienes que estar por un evento social, por tus hijos, etc., y empiezas a ponerte irritable, discutes, o empiezan a sudarte las manos, y esto genera un resultado, y el resultado es que puede ser que tus relaciones interpersonales con parte de tu familia no sean la más adecuada, y que después además tú termines varios días, digamos, triste, con pena, sin motivación para levantarte, y se siente esto de que realmente, pucha, yo trato de ser feliz, quiero ser feliz, pero vienen estos pensamientos que, como dice Sandra, rompen, digamos, esta estructura de ser feliz. Ahora, ¿por qué es importante saber de estas cosas como la psicología positiva, como la gestión de las emociones? ¿Y por qué los psicólogos, coaches, trabajadores sociales o todos los que nos dedicamos al área del crecimiento personal y de la ayuda psicológica, psicoafectiva de las personas, saber de estas herramientas es bueno? Porque nosotros podemos cambiar la realidad de esa persona a través de técnicas de la conversación, del método socrático, como las preguntas, ¿no es cierto? Y de estrategias que vamos aprendiendo. No digo solamente las que vamos a aprender en el módulo, sino que las que ustedes han ido aprendiendo también en su profesión y en su ejercicio, para poder romper el esquema y ayudarle a la otra persona, que de hecho creo que en un momento Joana lo dijo, cambiar el paradigma o cambiar la forma de ver la realidad de esa persona. Por eso es tan poderoso saber estas cosas, porque nosotros podemos ayudar a otro a cambiar su realidad independiente de el pasado y de las historias que haya tenido. Por supuesto que es un trabajo que requiere de compromiso de ambas partes, no solamente del psicólogo, del coach, no, del terapeuta, ¿no es cierto? Requiere también un compromiso de la persona que está del otro lado. Aquí, en agradecimiento, dice Luz, la vida, salud y familia. Perfecto. Moisés, salud, trabajo, oportunidades y días malos. Cristian, vida, salud y familia. Omar, trabajo, salud, mi familia. Mabel, por mi familia, trabajo y por la salud. Nadia, salud, vida, familia, aire, gratitud, alimentos. Zaida, vida, salud y familia. Estar viva, tener salud, trabajo, dice Sandra. Por mis hijos, por la vida, por conocer cada día más de Jesús. Lucía, gracias a Dios por tener un esposito maravilloso y una familia hermosa. Mira, Lucía, bien. Rosa, amor por los demás, sorprenderme todos los días y la vida misma. Joana, agradezco a Dios por tener un día más de la vida para compartir, por permitirme hacer lo que amo. Amo mostrar con libertad mi ser. Mónica, la vida, el amor, la familia, los logros y desaciertos diarios. Mira qué importante, agradece también a los desaciertos. La capacidad de sorprenderme, los alimentos, lo que tengo y lo que está por llegar. Gracias por un día más de vida, por tener trabajo, por poder estar con mi familia. Noelí, estoy agradecida por tener a mi madre y hermanos vivos. Hoy día eso es, en estos tiempos, grandísimo. Por cada día en el que no me afecta físicamente y por amar y ser amada. Qué bueno, también hay que ser amado, ¿eh? Ojo que es súper importante sentirse merecedor de ser amado. Susana, despertar cada día y estar para mis hijos. Súper. Ahora, yo les voy a dejar un ejercicio a ustedes, ojalá que todos estén en el diplomado, pero estén o no estén, les voy a dejar un ejercicio que lo hicieron estos científicos a unos estudiantes universitarios y le dejaron que tenían que anotar por una semana en un libro aquellas cosas por las que están agradecidos todos los días. Entonces les voy a dejar eso de regalo, nos volvamos a ver, ojalá que sí, nos volvamos a ver, no nos volvamos, pero por una semana anoten en una agenda, en un librito, todas aquellas cosas, una vez al día, por las cuales están agradecidos. Esto también va a contribuir a que ustedes desarrollen una psicología positiva, pongan el foco de atención en lo positivo y puedan desarrollar o sentirse un poco más felices.
Otra tercera cosa importante, también aparte de ayudar a los demás, aparte de la gratitud, es también el sueño y el ejercicio. Y aquí tiene, esto está muy ligado también a las enfermedades crónicas no transmisibles, que son hoy día el 40% de las enfermedades. Dormir mal hace muy mal, físicamente, anímicamente, afectivamente y psicológicamente. De hecho, se ha comprobado en estudios que las mejoras en la depresión y en trastornos de ansiedad son de personas que mejoran su calidad de sueño. Al igual que el ejercicio, 30 minutos de ejercicio, 30, ni siquiera una hora, ni tres horas, ni tiene que gastar en el gimnasio. Usted puede salir a caminar 30 minutos, una caminata cerca de su casa, una trotadora, o en YouTube buscar cualquier persona que haga ejercicio, que hace estos ejercicios cortos en casa, y con 30 minutos, dos a tres veces a la semana, usted va a mejorar significativamente su estado anímico y también físicamente le va a generar hormonas como la serotonina mucho más potenciadoras de que usted se sienta anímicamente mejor. ¿Sí? Entonces, tenemos estas tres cosas que son sumamente importantes y si se dan cuenta, no son tan difíciles, ¿no? No cuestan dinero. No son algo que no esté a la mano, son simplemente cosas que usted tiene que tener la voluntad de tener acción para poder generar ese cambio. Otra cuarta cosa que también es sumamente importante, y yo creo que aquí sí que todos van a estar de acuerdo conmigo, porque miren, yo les voy a ser bien honesto, yo soy psicólogo y Susana ahí dijo como no sé cuántas cosas que a uno ya ni se le olvida de lo que hizo, estudió, con quién estuvo. Una persona maravillosa que conocí fue Ismael Cala, un hombre increíble que me enseñó muchas cosas. Pero el que diga que esta pandemia no le peló un cable, yo creo que algo está ocultando bajo la manga. Porque a todos nos peló un cablecito, nos dejó pelado esta pandemia. Porque una de las cosas que contribuye a la felicidad es sociabilizar y pasar tiempo con seres queridos o con personas que nos importan. Fíjense que los estudios señalan que las personas que se sienten más felices y más satisfechas en su vida son personas que dedican mucho más tiempo a pasar tiempo con otros. Incluso con personas que de repente pueden estar en el Starbucks o en cualquier café, solos tomándose un café, pero miraron a la otra persona que también estaba sola en la barra y leyendo el diario, a lo mejor comiéndose un panecillo, y le metió conversa. Y resulta que esa conversación terminó en una conversación de media hora, de risa, y quizás no se volvieron a ver más, o quizás hasta su futuro socio de trabajo o del emprendimiento, nunca se sabe. Pero los estudios señalan que compartir con otras personas, y sobre todo con seres queridos, es uno de los componentes que te ayuda a elevar los sentidos de bienestar y de felicidad. Ahora, ¿por qué llevamos o por qué cuesta tanto llevar a la práctica esto? Y aquí sí me uno un poco a mi compañera Lorena, ¿no es cierto? Porque solemos vivir en automático. Y una de las cosas importantes que tiene la psicología positiva es lo que está muy de moda hoy día, ¿no es cierto? Mindfulness. Ismael Cala me decía a mí, cuando él hablaba de mindfulness, decía, ¿Is your mindful or are you mindfulness? Es decir, ¿está tu mente llena de cosas o está tu mente plena? Pero resulta que no hacemos mucho el ejercicio, que es el quinto componente de la felicidad, que es la meditación. De nuevo, no estoy hablando cosas fumadas, ni nada así medio así, oye, que like, porque es psicólogo, nada, yo estoy hablando como coach, yo trabajo con personas, con gerentes en organizaciones, trabajo con empresas en talleres, y lo que se está hablando aquí son las cosas que están hoy día funcionando y de las que nos damos cuenta. Lo que pasa es que antes pensábamos con una mente demasiado cuadrada, demasiado ingenieril o demasiado estructurada, médica, como ustedes quieran llamarlo, pero la verdad es que en el fondo somos personas compuestas por alma y por mente. Y la mente tiene un trabajo gigante todavía por descubrir y la meditación ayuda a que tú puedas conectar mucho mejor tus pensamientos y pausar estos otros pensamientos o monos enloquecidos que se les dice, ¿no es cierto? Fíjense que el cerebro,
adivinen, ¿cuántos pensamientos creen ustedes que nosotros tenemos al día? Ahí anótenme, a ver, juguemos un poco, esto es como una trilla, ¿cuántos pensamientos tenemos al día? La Susana, sabe harto del cerebro, Susana de neurociencia, está pensando, ahí. ¿Cuántos tenemos? Miles, 70.000, Joana, muy bien, tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios, 69.000, Cristian Arco, cerca. Tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios. ¿Ya estoy en el tiempo casi? ¿O no? Porque apareció una... ¿No? ¿Me falta un poquito? Bueno, voy a terminar esta idea. Resulta que de estos 70.000 pensamientos diarios, casi el 80% de los pensamientos son rumiantes. Es decir, pensamos lo que pasó ayer, lo que pasó antes de ayer, lo que pasó hace 5 años, hace 20 años, lo que no hice hace 2 años atrás o hace 3 meses... llegó septiembre, se viene el verano, no fui al gimnasio. En marzo iba a entrar al gimnasio, si yo hasta lo pagué. Pensamos y pensamos. El resto, el 15% del otro pensamiento, disculpe la palabra, son bullshit, o sea, son tonteras, muchas tonteras. ¿Qué voy a cocinar mañana? Y no tengo, mañana cómo va a estar el clima, ¿qué me voy a poner? Y son pensamientos así que realmente es como, gastas energía en eso, una hora en qué te vas a poner mañana, realmente es relevante. Y con suerte, un 5% de esos 70.000 pensamientos son ideas nuevas. Resulta que la meditación hace que este porcentaje de ideas nuevas se baje, o sea, se aumente en un 50% y estos pensamientos rumiantes y todo disminuye por lo menos en un 30-40% gracias a la meditación. Ojo, que para meditar no hay que tomar un curso, no hay que irse a la India, no hay que estar... Uno puede estar en el avión y en ese rato que el avión no parte, ¿no es cierto? Meditar unos 15, 10 minutos. Con 5 o 10 minutos de meditación que usted practique, usted puede ver las mejoras realmente. No sé qué personas meditan acá o qué personas llevan con esto de la pandemia, a lo mejor les generó empezar a meditar y, digamos, no encontraron otra salida, estaban subiendo de peso, se daban vueltas como un lorito en la jaula y dijeron, ya, ok, encontré algo aquí, vi un video en YouTube de meditación y voy a meditar. Yo creo que tener 100.000 amigos. Rosa dice que medita. Perfecto. Rosa, ¿qué beneficios has visto? Lucía, dice yo. ¿Qué beneficios han visto de la meditación? Buenas noches nuevamente. Yo tuve un cambio en mi vida. Llevo un cambio en mi vida hace 2 años. De hecho, pues era casada y tenía pues como muchas dificultades. Y a grosso modo, pues ahí redondeando la idea, empecé a meditar pues por un consejo de una amiga. Me dijo, mira, concéntrate en ti, o sea, vive más en ti, estás más en el concentrada en tu esposo, en tu hijo, estás regalándole el tiempo a todo el mundo menos a ti. Cuando empecé a meditar, me encontré conmigo misma, encontré mi paz, mi tranquilidad, más y no ideas, aquieté más la mente, porque la mente es la loca de la casa y esa no deja hacer nada. Entonces empecé a aquietarla y a tener más tranquilidad con mi cuerpo. Empecé a sanar la ansiedad, tenía como una ansiedad y un nerviosismo, entonces me ha ayudado demasiado a concentrarme en algo que solamente estoy haciendo, si estoy comiendo, estoy comiendo, si estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo ejercicio. Antes no tenía esa concentración, entonces he alcanzado como un nivel de concentración más grande. Perfecto. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias por compartir eso. Y es justamente lo que va pasando con la meditación. Ahora, para cerrar un poco, ¿qué vamos a ver con Lorena? Vamos a ver inteligencia, agilidad emocional, gestión de las emociones, en la psicología positiva. Vamos a ver también el bienestar psicológico, que tiene que ver también con muchos ámbitos. Tiene que ver con un ámbito físico, tiene que ver con un ámbito mental, tiene que ver con un ámbito emocional. Y vamos a asociar también cómo el poder evitar estas enfermedades crónicas, que hoy día ustedes saben, la depresión superó al cáncer, superó a las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo podemos evitarla en este mundo VICA hoy día, que es volátil, cierto, incierto, complejo y ambiguo, con estrategias, con métodos? Vamos a ver teorías, por supuesto, autores, pero también vamos a ver estrategias, métodos, que al final no sacamos nada solamente con hablar de teorías, ¿no es cierto?, y de libros, porque hoy día uno encuentra la información en cualquier parte, sino que tenemos que entregar, o nuestra intención, por lo menos como equipo, es entregarle a usted herramientas, métodos y estrategias que se puedan llevar
para que se las puedan aplicar y también puedan ayudar a las personas con las que ustedes trabajen. Porque recuerden que si nosotros nos dedicamos a esto, primero tenemos que estar bien nosotros para poder ayudar al resto, ¿sí? Y eso es adquirir herramientas. Y por último les dejo una frase que me encanta, que la uso mucho en el coaching, que es una frase de regalo. Lo que enfocas, amplificas, y eso se transforma en tu objetivo. Si yo me levanto en la mañana y me enfoco en lo negativo, en que el día está nublado, ¿quién se ha pegado alguna vez en el dedo chico del pie en la cama, en la orilla de la cama? Bueno, a mí me ha pasado algunas veces, ¿no? Te pegas en el pie y dices, sabía que este día iba a estar malo, no me debería haber levantado. Por supuesto que tu día va a estar malo, si tú lo declaraste. Recuerden que también las palabras tienen intención, y antes de generar esa palabra generaste un pensamiento y vino una emoción. Por lo tanto, vas a andar con esa emoción seteado todo el día si tú piensas que tu día estaba malo. Solamente te pegaste en el dedo, porque cualquiera se podría haber pegado en el dedo si fue un accidente, o cuando se sale en la ducha la y dice, no, sabía que iba a ser un mal día. Disculpe, yo te preguntaría, ¿revisaste el gas? ¿Revisaste que te quedaba gas para ducharte con agua caliente? Entonces, enfoquémonos en lo positivo, en aquellas cosas que ustedes quieran, y ese va a ser su objetivo. Hay una teoría, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tiene que ver con lo reticular, que cuando tú te enfocas mentalmente en algo, tú lo buscas. Cuando mi esposa estaba embarazada, según yo, todas las mujeres, estaba de moda ser papá, estaba haciendo la fila al supermercado, hoy tres embarazadas, hoy estaba en la esquina del semáforo, mira una embarazada. Y no era eso, sino que era mi foco, estaba justamente en que yo iba a ser papá y por lo tanto estaba atento a esas cosas. Bueno, eso, un gusto, gracias por escucharme, gracias por la sonrisa, gracias por la participación, Susana. Muy bien, Cristian, de verdad estamos muy agradecidos con la participación. Son temas muy importantes, muy relevantes, que a todos nos benefician. Entonces, agradecer nuevamente también a Lorena y, bueno, invitarlos a que pudieran ingresar a nuestro curso de coaching de psicología positiva y enfermedades crónicas. Y para eso, para que tengan más información, vamos a invitar a Lucía Vargas, quien nos va a entregar la información que necesitamos saber para cómo poder participar de este curso que ya comienza la próxima semana. Adelante, Lucía. Bueno, muy buenas noches a todos y muy agradecidos porque estén con nosotros. De parte de Bricova Duca, precisamente tenemos a no cualquier persona, especialistas precisamente en psicología positiva, en todo lo que es coach, y ustedes ya lo vieron. Así que cuando precisamente siempre estamos hablando de la doctora Lorena Valdebenito, el doctor Cristian Ferral, la doctora Lorena tiene un gran background, ¿no? Y el doctor Cristian, pues de hecho, psicólogo clínico, ¿no? Psicóloga en psicología positiva, así que no está de más que puedan estar en el curso de coaching, psicología positiva y enfermedades crónicas. Una invitación y precisamente también en esta noche una bienvenida especial a Mónica, que ya nos dijo que ya quiere hacerlo, no quiero quedarme fuera, dice la doctora Mónica, así que bienvenida al curso de coaching psicología positiva. Tenemos a Rosa, precisamente tenemos a varias, a la doctora Zaita, tenemos varias psicólogas que ya van a estar dentro del curso de coaching. Quiero presentarles a los que ya en este momento nos están observando un poco sobre el curso de coaching que ya prácticamente inicia pronto en estos días. Así que voy a compartirles pantalla un momento de qué se trata. Así que voy a tenerles por aquí un mensajito a ver aquí. Lucía, mientras tú compartes la pantalla, yo invito a todos los participantes a que nos dejen en el chat su correo, su nombre completo y correo para que les vamos a hacer entrega de un diploma por haber participado en este webinar. ¿Ya? Así que para tener sus datos, los invito a poner su nombre y sus correos. Adelante, Lucía. ¿Observan la pantalla? Sí. Se ve tu computador. Se ve tu computador. Se ven los archivos de tu computador. Ok. Bueno, en este momento quiero manejarles aquí el curso de coaching, psicología positiva y enfermedades crónicas. ¿A quién está dirigido? ¿Sí? Precisamente. Lucía.
Lucía, disculpa que te interrumpa. Yo por lo menos veo los archivos de Word de tu computador, no veo la presentación. A ver. ¿Aquí? ¿Ya lo ves? No, sigo viendo los archivos de tu computador. Ahora sí, ahí sí ponle pantalla completa y ahora sí. Hay que la tecnología me atropella. Ante todo la psicología positiva. No te preocupes, coloca la pantalla completa y ahí puedes compartir con los participantes. Ok, entonces vamos a observar aquí a quién va dirigido este curso de coaching, psicología positiva y enfermedades crónicas. A todos los psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, líderes sociales que siempre están en esta industria ayudando y aportando a los demás gran conocimiento en estos aspectos. Con fines precisamente de mejoramiento de la calidad y casualmente también en el deporte. También queremos invitarlos a que se puedan registrar. Tenemos un formulario de inscripción, obviamente solamente con la cédula de identidad y con la fotocopia de la cédula y con el formulario de inscripción. En este caso, vamos a ver unos módulos. El primer módulo sería el de emociones. El segundo módulo es de psicología positiva. El tercer módulo sería de enfermedades crónicas, ¿sí? Y el cuarto y último módulo se trata de la integración de cada uno de ellos. ¿Qué significa? Que por la doctora Valdebenito vamos a tener emociones, por el doctor Cristian Ferrada, psicología positiva y enfermedades crónicas, y al final vamos a tener los dos unidos, integrando todos estos módulos, esta información oportuna e interesante. ¿Cómo se va a ver este curso de coaching? Vamos a ver, primero con las emociones los lunes y los miércoles, después pasamos con psicología positiva los martes y los viernes, después pasamos con enfermedades crónicas nuevamente martes y viernes, y al final ya pasamos a la unidad de integración los miércoles y los viernes, todos a la misma hora de 6 a 7 de la noche. Es una horita, o sea, dos horas a la semana. Estamos hablando también de que en este curso de coaching vamos a tener 16 clases virtuales, clases totalmente online, actividades académicas como lecturas, foros, quizzes, trabajos prácticos. Cada uno tiene una ponderación, obviamente, porque me gusta porque la educación chilena, pues ustedes conocen un poco que nos llevan un alto grado, ¿no? En esta educación en toda América Latina, son los mejores en este aspecto y por eso son un poco exigentes, pero siempre cuando hay exigencia aprende uno muchísimo y por eso cada ponderación será del 20% de los tres módulos y el cuarto sería del 40% para pasar este curso de coaching. En este caso queremos invitar a todos, ¿sí? Para que puedan, los que están interesados, así como en este caso se nos animó la doctora Mónica a poder estar en este curso de coaching con las personas encargadas, como es los gerentes de cada país, como es Diego Dávalos, ¿sí? Sería de Bolivia, Micaela Gutiérrez de Chile y Omar Martínez de aquí de Colombia. Con muchísimo gusto, estamos para servirles. Cualquier persona que desee puede inmediatamente escribirnos por el chat, que estamos inmediatamente atentos a sus inscripciones para que puedan iniciar próximamente en la clase con estos grandes especialistas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Lucía, por tu presentación. Y antes de irnos, quiero pedirles un favor muy especial a todos, que sea prender sus cámaras para poder tomar una fotografía para nuestras redes sociales. ¿Ya? Entonces, por favor, los invito a todos a prender sus cámaras para poder tomarnos la fotografía para nuestras redes sociales. Mari, cuando tú quieras, puedes tomar la fotografía. Ok, espero 5 segundos más a ver quiénes más se animan. Sí, todos se van a animar. Los invito a todos a que puedan prender sus cámaras por un segundito para que Mari nos pueda hacer una linda fotografía para nuestras redes sociales. Bueno, ahora sí empiezo a tomarlas, así que todos quietos. Y los invito a dejar sus correos, ¿cierto? Para poder contactarlos y que nos indiquen si están interesados
en este gran curso que comienza el lunes 6 de septiembre. Ahora sí va, 1, 2 y 3. Un ratito más, que son 2 pantallas. Ya. Vamos a decir whisky, Mari, para que nos veamos todos contentos. Ahí está, perfecto. Gracias. Gracias, Mari. Bueno, agradecerles nuevamente a todos los participantes que estuvieron hoy con nosotros y los invitamos cordialmente a que puedan seguirnos en redes sociales y a que se inscriban en el curso que nos va a entregar Lorena Valdebenito y Cristian Ferrada y no se van a arrepentir de poder aprender un poquito más a gestionar las emociones y a tener una psicología positiva. Los dejamos y que tengan una muy buena noche. Gracias por participar. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches. Gracias por la invitación. Chao.